Good night, teacher. Hey, good. Hello, Eduardo. How are you? I'm fine. Teacher. Yes, Eduardo. Tengo una duda. El otro día hablamos sobre eso. Referente a lo de la aplicación de las primeras notas. En la primera no he podido lograr lo que es el 100% por la, no sé si el problema es de la plataforma o porque he puesto la respuesta correcta, pero no me la muestra como buena. E inclusive lo hice la vez pasada como usted me dijo y no me funcionó. ¿En cuál lección estás hablando? Esta es de los, ahorita le digo, es de las primeras clases. Es la sección 1, My Sister Works Downtown. Pero es la lección, ahorita le digo. Y solo saqué un 17 de 25, entonces no he podido completar esa, los 25 puntos por esa. Yo no vamos a ver la 1. Ahorita le digo. Iba, de hecho. Pero ahorita le digo, Ticho. Pues sí, porque con lo que está pasando, pues sí, o sea, hasta ahorita no he hecho nada que sea malo. Entonces no siento yo que... Mato, pero aquí está. Este es el 1.10. Knowledge check. Recuerda. El ejemplo dice, do you exercise every day? La respuesta sería, yes, I exercise every day. Entonces, en la de... Es de ordenar. La 4 es la que yo tengo como debería de ser. This class start at 8 o'clock, pero le di muchas veces y no he podido solucionar esa, teacher. A ver, entonces estoy en la 1.10. Es en cuál es la que te dio mal, la sería la quiero ver, la 4. La 4. Evening. Ajá, ¿qué sería? Good evening. Ajá. Es el study you English do when. ¿Y cómo lo pusiste? ¿Cuál dice, teacher, perdón? La 4, ¿verdad? Sí. Él dice, at start at 8 o'clock this class. Entonces yo lo ordené como this class start at 8 o'clock. Sí, así es. Pero this class me start. Me la muestra como mala. La he escrito bien, pero no me la... No la reconoce. ¿Cuál es tu primera palabra? This. Pero ahí en... Ah, ok, this. Ok. This class starts at 8 o'clock. Uh-huh. ¿Y el does, dónde lo pusiste? ¿Cómo? ¿Y el does, la tercera palabra, dónde lo pusiste? Vaya, eso es lo que le quería decir. Igual, pongo el does, tampoco. Pero se lo quito de igual manera. No, ahorita se lo he quitado de igual manera. Aunque se lo ponga, siempre me da error. ¿Pero dónde lo pones? Se lo pongo después del start. Ok. Es que no lo está... Es que la respuesta está mal, por eso. Ok. Tu respuesta está incorrecta. Lo que te debería de salir es... does, porque es una pregunta. Y cuando es pregunta, empezás con eso. O sea, empezás okay. Con el auxiliar. Entonces, no es que te la ha estado marcando mal, sino que sí lo ha estado sacando mal. Sería, does this class start at 8 o'clock? Probalo ahorita. Ok, voy a ver así. Uh-huh. Buenas noches a todos, ¿cómo están?
Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Buenas noches. Solo estamos ayudando al compañero que tiene uno que no puede pasar de la 1.10. Uh-huh. Y como ya hoy es la última semana. Ok. ¿Hoy sí te la dio, Eduardo? No, teacher, no. Ok. Bueno, mientras Eduardo hace eso, igual para los demás, ¿hay algún ejercicio, una sección donde ven que creen que lo han hecho correctamente, pero no pueden pasarlo o no le está dando todas las respuestas? Buenas noches, teacher. Buenas noches, Leti. Yo sí tuve problemas en el examen. ¿En el examen? ¿Cuál de todos? Sí, en el de la 3. El que dice, read the answers, then write the questions. El último examen. Creo que es. Después de la 5. Sí, el examen final de la 5. Sí, ese le ha... La sección B. Sí. ¿Sí? Sí, la sección. Ajá. El que parece, what's your name? Ajá, correcto. My name is Tim. Ajá. Ajá, ese. Okay. Yo no sé si yo no le entendí, pero según el ejemplo que pone ahí, uh-huh, tendría que... está haciendo la pregunta, no, they are not from England. Ya le dio otro tiro, luego. Australian. Y tendría que ser, por ejemplo, where are you from? ¿No? ¿En cuál número me está diciéndole? La primera, teacher. La número 1, ok. No, they're from England, they are from Australia. ¿Y uh-huh, qué pusiste de pregunta? Así le puse, where are you from? No. Where are they? No. Tampoco. Me volvió a dar error, perdón. Ajá. Me dio error, teacher. ¿Cómo lo escribiste? Así, exacto, así como me lo dio. ¿Y que le pusiste, does this class start at 8 o'clock? Sí, exacto, así mismo, todo sí. Igual. Ajá. ¿Y la letra D le pusiste mayúscula al principio? Minúscula. ¿Intentar con la mayúscula? Ok. Teacher. ¿Y no le pusiste pregunta? ¿Signo de pregunta? ¿Sí? Creo no, que... No, esa no. Ok, ajá. El signo de interrogación no lo lleva. Ajá, por eso está... Porque yo lo puse con minúscula todo y sin signo de interrogación y sí pasa. Ok, ahorita voy a... Eduardo, sí, dime. ¿Cómo sé yo mi escritura? ¿Cómo lo tengo? Does this class start at 8 o'clock? Uh-huh. Ok, voy a intentar con eso ahora. Gracias. Así como lo ha puesto ahí, pero así, creo que así lo puso Eduardo. Does this class start at 8 o'clock? Lo que pasa es que le ha puesto el signo de interrogación y no lo lleva. Ah, exacto. Tal vez, sea la D que está en mayúscula. Ajá. Ok. Perdón, regresando a la pregunta de la número 1. Solo que alguien... Ahí está, ok. Perdón, Leti, había dicho la número 1, no, they're from England, they're from Australia, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Como la respuesta es no, la pregunta no es de dónde, porque ya no está, allí mismo nos está diciendo que no son de Inglaterra. Entonces uh-huh, la pregunta tuviera que ser, son de Inglaterra. Porque la A, si yo te digo, no soy de San Vicente, la pregunta no era de dónde sos. La pregunta era. Son de Inglaterra. Son de San Vicente. Exacto. Entonces, en este caso, le están diciendo que no, ellos no son de Inglaterra. Entonces, la pregunta fuera. Son de Inglaterra. Ajá. Son de Inglaterra, por eso. Exacto. ¿Y cómo sería en inglés? Ahorita. Okay.
Yeah, are you from England? Así es. Pero no are you. Porque no, no are you. No, porque la respuesta, te fijas, la respuesta no dice I'm, dice there. There. Ajá. They're from England. Casi, casi. Are they from England? Are they? Ajá, porque estamos preguntando de ellos, no de ti. Okay. Are they from England? Mm-hmm. Perfecto. Are they from... Eduardo, ¿alguna otra pregunta o solo era ese de la del 1.10? No, teacher, perdón. Sí, solo esa era. Gracias. Perfecto. Que eso queremos, que ya solo nos quedan unos días y dicen que el jueves es último día, así que mejor antes que después. Es correcto, sí. No sé, Rosalba, Fabricio. Ahorita estaríamos viendo la 5. Perdón, Eduardo. No. Así era, ¿verdad, Leto? Sí, sí. Sí. Es que, con que, el signo de interrogación al final. Ok. Es que por lo visto es que lo estabas haciendo de así como en general y no específico de acuerdo a la respuesta que te estaban dando. Uh-huh. Para todos, igual que como a Leti, fíjense en la respuesta, porque en la respuesta te va a decir la persona, y eso es bien importante porque dependiendo si es you, he, she, así tiene que ser la pregunta. Entonces, ahí es donde tiene que cambiar el pronombre. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Una pregunta, teacher. Oscar le saluda. Hola, Oscar. Hola. Fíjese que yo estaba viendo en, bueno, una curiosidad, en la 2, ya en el examen final, en el 5. Ok. Donde dice, whose boot are they? Donde está preguntando de quién son las botas. Ok. Y la respuesta dice, maybe they are Katy. Pero, ¿por qué el they are cuando yo lo conozco, que ellos son o ellos están? Y en la respuesta dice, son de Katy. Es como que... Son de Katy. Porque ellos, lo estás pensando de they como ellos, pero they es para cosas también. Esos, esas. Entonces, en este caso, las botas, esos son de Katy. ¿Y por qué no usaron el it? Porque botas no es bota, no es singular. Los zapatos, no, los zapatos, los jeans, los lentes, no lleva singular porque es... o los pantalones, no hay un pantalón, no es una sola pierna o un solo lente de él. Entonces, todo eso son palabras que solo pueden ir en plural. Ok. Esa es la única. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Yo sé que algunos todavía no han llegado allí, pero igual les va a servir cuando lleguen allí y se acuerdan y dicen, sí, esto fue lo que preguntó Oscar, Leticia, Eduardo, cualquier cosa, nos ayuda a todos. Así que no hay ningún problema porque las preguntas para todos nos ayudan cuando lleguemos aquí. Yo con esta parte termino la... Ya me dio arriba del 80 el porcentaje. O sea que ya no vas a hacer nada. Ya entendí. Okay. No es eso. Ya entendí. Estoy escuchando. Ya entendí lo que nos querés decir. Estoy aprendiendo, estoy absorbiendo lo que usted dice. No, yo estoy pendiente. ¿Te fijas? El Fabricio, cómo se ríe. Ajá. Se fijaron todos, ¿verdad? Que solo vino la última pregunta. No, ya llegué arriba del 80. Cabal. No. Y ya mañana. No, espérense, déjenme. Para que no se sientan tan, ¿verdad? Todas esas no las he contestado. Así que en eso soy. Vaya. Así que no esté riéndose ahí el Fabricio y el Bar. Okay. Aunque no me enseña, pero sé que se ríen. Ahí está. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ver el tema de hoy, que es Can and Can't. Antes de iniciar, la última oportunidad, alguien que tenga alguna duda
de acuerdo a esta unidad o las anteriores o cualquier cosa de la plataforma? No, teacher, quizás que nos mande algunos links para seguir estudiando. Sí, sí, ya los que les mando, ahorita les voy a mandar unos para el tema de este día, que son can y can't. Igual de los links anteriores, porque en la clase anterior hemos enfocado en estar hablando. Entonces, para eso no ha habido link más que estar en clase practicando. Pero aquí están todos los links de este día, que son 5. Ahora, para empezar, vamos a ver el tema can y can't. ¿Alguien sabe qué significa can o can't? Creo que es para, cuando ocupamos el can't, es para como afirmación negativa, como para decir no lo hice o no puedo, si no me equivoco, teacher. Ok, muy bien, eso es. Can es para decir puedo o no puedo en el caso de can't. Entonces, cuando uno está hablando y dice can, cuando dice I can, le vas a poner un verbo. Ese verbo va a ir normal, o sea, que va a ir en presente. Si estamos hablando de cocinar, de bailar, de cualquier cosa, nadar, el verbo va a ir a normal, sea con can o sea con can't. Entonces, vas a decir I can cook. I can swim. I can play. Después puede ir el complemento. Por ejemplo, I can play soccer. I can cook lasagna. Okay. I can swim in the lake. Entonces, simplemente es de puedo o no puedo. Y para preguntas es similar. Acuérdense que todas las preguntas en inglés invertimos, o sea, cambiamos el orden de lo que es el auxiliar y la persona. Entonces, si en la oración yo digo, I can swim, en pregunta es, can I swim? Si en respuesta yo hablo de Fabricio y yo digo, Fabricio can cook, en pregunta es, can Fabricio cook? Lo único que cambia es el pronombre. El pronombre es, en vez de decir Fabricio, digo he. En vez de decir Rosalba, digo she. Lo mismo sale. Can she cook or she can cook? ¿Cuál es la diferencia? Si empiezo con la persona, es una oración. Si empiezo con el auxiliar, es una pregunta. No sé si más o menos la idea de can y can't, puedo y no puedo. ¿Eduardo? Yes, I can do it. Ok. No estaba seguro si era la tele o si vos querías decir algo. Pero, Eduardo, ¿me puedes dar un ejemplo en pregunta el cual Fabricio te va a responder? ¿En pregunta? Sí, vas a hacer la pregunta y Fabricio te va a contestar. Ok. Fabricio, you can play PlayStation. Casi, Eduardo. Pero empezaste con qué palabra. ¿Cuál fue tu primera palabra? Online, con el sujeto. Siempre, era you, ¿verdad? Me equivoqué. Ajá. ¿Cómo lo corrigieras, Eduardo? Fabricio, you can PlayStation. Lo mismo dijiste otra vez. Y you. Fabricio, can PlayStation. Can you, exacto. Can you. Porque primero... Sí, era can. Uh-huh. Lo siento. No, está bien. Ahora a Fabricio le toca contestar. Fabricio, can you play PlayStation? Yes, I can. Exacto, yes, I can. ¿Y si la respuesta fuera no, Fabricio? No, I cannot. Exacto, ese es correcto. No, I cannot. O la forma contractada, que es mucho para los gringos, no, I can't. No, I can't. Las dos están correctas. La única diferencia es que una es contractada y la otra es larga. No, yo no puedo, ¿eh? Exacto. Leti, por favor, hazle una pregunta al Marvin. Marvin la va a contestar. Marvin. Okay. Hello. No. Can you cook, Marvin? Yes, I can cook.
Muy bien, Marvin. ¿Y si la respuesta fuera no? Sería no, cannot. Casi, casi. Pensalo bien otra vez, casi lo... Escuchá lo que dijiste. No, no, I cannot. Exacto, es porque esa respuesta, primero la persona. Muy bien. Ahora, Oscar, le vas a preguntar a Rosalba y Rosalba va a contestar. Ok, Rosalba, can you basketball? Casi, se te olvidó el verbo. Ah, ok. No, no es can you basketball. Basketball es el deporte, te falta la acción. Ah, okay, okay. Rosalba, can you play basketball? Correct. Yes, I can. Muy bien. ¿Y si fuera negativo? No, I cannot. Muy bien. ¿Y si fuera contractado? No, I can. Muy bien. No, I can't. Excelente. Entonces veo que, por lo visto, la idea de esto lo tienen bien. Esto es de la lección 5.5, 5.6 e incluso 5.7, que estamos hablando de poder y no poder. Todo esto es, el tema, que si puede o no puede hacer las diferentes cosas. Entonces, lo más importante es que ahorita solo estamos con can y can't. Vamos a practicar eso. Si después estamos claros, le vamos a agregar lo que es WH. Eduardo, ¿qué significaba WH? ¿Qué tipo de preguntas eran las que decimos WH? ¿O alguien le puede ayudar a Eduardo? ¿Qué eran las preguntas de WH? Where, who, what, where, what, who, how, how, what. Muy bien. ¿Por qué? Solo para que tengan una idea. Ahorita yo pregunto, can you cook? Ah, le pregunta a Rosalba, can you cook? Y Rosalba me contesta, yes, I can. Oh, no, I can't. Fácil. Pero si yo le cambio por y le agrego un WH, en el caso de nosotros, what? What can you cook? Ya la respuesta no puede ser yes, I can. No, I can't. Ahora ella tiene que darme una oración, una explicación de qué puede cocinar. Originalmente era, ¿puedes cocinar? Y solo era yes, I can. No, I can't. Pero si le agrego what can you cook? Ya ella me tiene que explicar qué puede o no puede cocinar. Si yo le pregunto, where can you cook? Ahora ella me tiene que explicar dónde lo puede hacer. Y eso. Si yo le pregunto, who? Ah, entonces ella me tiene que decir con quién ella está cocinando. ¿Verdad? Who can you cook with? Acuérdense que ese es medio raro porque el con va al final en inglés. Entonces, empezamos quién y después el con al final. Entonces, siempre va a ser who can you cook with? Who can you play basketball with? Es el único que es medio raro comparado con los demás, pero eso es la idea. Al final va el with. Ahora, vamos a empezar solo con el can y can't. Contestando, bien. Respondiendo. Sí, sí, sí. En ese caso, teacher, la respuesta sería I could. Sí. En lo largo, I could. Y empieza a mencionar qué es lo que cocina. Exacto. Si yo te pregunto, what can you cook? Ahí lo mismo, la misma estructura. Persona, puedo y lo que es. Siempre, siempre el verbo. Entonces, I can y tenés que poner el verbo. Por ejemplo, I can cook pupusas. I can cook spaghetti. I can cook lo que sea. Pero el can no es un verbo. El can solo nos ayuda para saber lo que puede o no puede hacer. Igualito, igualito que el español. Puedo, pero no un verbo. Puedo es el que nos ayuda a entender la habilidad. Puedo conducir, puedo cocinar, puedo nadar.
Es lo mismo, en esta estructura es lo mismo que en el español. De acuerdo. Ok. Ok. Comparto con ustedes nuevamente los links por cualquier, o todos los tienen. No sé, sí, si, no me fijé si alguien, no me fijé si alguien vino tarde y cuando vienen tarde como que no agarran los links. Ok, perfecto. Vamos a trabajar en practicar. Ahora, dos cosas. Uno, el primero es hacer los ejercicios. Pero el número dos, que es lo más importante, es las preguntas que salen ahí. Queremos practicarlas con nuestras respuestas. Entonces, si ahí aparece, can you play baseball? Yo quiero contestar con mis respuestas. Porque esa es la única forma que vamos a sentirnos más cómodos hablando, contestando. Ya cuando nos sentimos bien, ya podemos hacer nuestras propias preguntas. Pero primero, practicamos las que están, respondemos con nuestra información y después vamos agregando la que nosotros queremos. No sé si alguien tiene alguna duda de can, can't. Ok, va a ser pareja. Vamos a hacer tres grupos de dos. No te veo, ahí estás. ¿Vas a compartir la pantalla? Sí, en eso estoy ya. En eso estoy ya. No te espero. Ahorita voy a partir. Si no me equivoco, ese es el primero. ¿La puedes ver, Oscar? Oscar, ¿la puedes ver? Yes, yes. Ok, empecemos entonces. Empieza tú. Ok, I can dance. Oscar. Yes. No es can, es can. I can dance. Uh-huh. Muy bien. Okay. You can play football. Tú no puedes. Sí. No. No puedes. Entonces, I cannot write in the base. Se dice ahí, Lick, le digo yo. No hay problema. Bike. Uh-huh. Ah, entonces de chick no cannot ride. Yo creo que ya no puede. Yo creo que no puede andar en bicicleta ella, Leticia. La tercera. Pero ahí aparece el chequecito que sí puede. Ah, sí puede. Que estos son los que sí. Ah, ok. En este es que no. No. Y can. Okay. No, can now he can play the la guitarra teacher. This can guitar. No, la guitarra. Can guitar. play the guitar. Guitar. Okay. Estabas intentando hacerlo. Sí, no, ajá. No, así estaba ya, fíjate. Así estaba ya. Sí. Bien. Así es. Dice aquí, dice exercise. Can. Dice, I can dance, ¿vale? Sería, I say, I can. Uh-huh. You can. You can. Play basketball. Football. Basketball. She can. Can. Right. So she can. Ah, entonces, esta quiere decir negaciones. Estas son las positivas y estas son negaciones. Mm-hmm. This is he. Can't he can't play the guitar. It can't. Play. It can't. Mm-hmm. We can't swim. Mm-hmm. Nosotros no podemos nadar. Uh-huh. You can. They son caracoles. Can't. Can't. Uh-huh. My father cook. My father. Can't cook. Mm-hmm. So can't stay. Mm-hmm. Check. Aquí está, check. Ahí está. Check.
Ahí está. Esta sí está. Y esa. Ya había puesto todos los links, solo una que me compartió. ¿Verdad? Deja de compartir. Era otra ventana la que cargué con todo. El Google era el Chrome. Aquí está. Ahí está. Puede, no puede, dice. Puede. Fútbol sería no, I can. Pero no deja contestar aquí, sino que la respuesta nosotros la tenemos que decir. No. Can you ride horse? Rosalba. Yes, I can. Yes, I can. ¿Y según el dibujito? No, I can. No, I can. Can you ride a bike? Yes, I can. Le voy a preguntar yo ahora a usted. Can you ride a bike? Yes, I can. Okay. Can you play the guitar? Yes, I can. Guitar. 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 Can you fly a kite? Kite. Kite. ¿Sabes qué es kite, Mark? Kite. Quiero ver, me voy a basar con los dibujos. Ajá, exacto. Es que ahí está en el dibujo, pero ¿cuál es el esto kite? Esto sería no y esto sería sí. Kite. Okay. Piscucha. No. Correcto, correcto, Rosalba. Escucha. Esto, piscucha. Cometa. Ah, ok. O cometa, no, I can. ¿No hay? I can. Acordate que lleva una T al final. Entonces, esa T tiene que ser fuerte. No, I can't. No, I can't. Exacto, así. Esa T es la que se tiene que escuchar para saber la diferencia. La diferencia, ¿qué? Okay. No, I can't. Okay. Can you skateboard? Yes, I can. Lo de él, acá está aquí lo de él y aquí está lo de you. Ah. Okay. Skate. Ahí está, ¿ve? Yes, I can. Yes, no, I can. I can you. Can you skate? Sí. Pregunta. Can he play tennis? Tennis, dicen ellos. Tennis. 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 Sí, correcto. Sí, yes, I. Yes. Yes, yes I can. Yes, I can. Sí, una pregunta. ¿Can he speak English? Pero Leti, la 2 dice he. ¿La 2? La pregunta 2. La pregunta 2. ¿Can he play tennis? ¿Can he play tennis? Ah, es cierto. No, no he can't. No, he can't. Okay. Can you cook? Can you cook? ¿Puedes cocinar? ¿Tú cocinas? ¿Tú cocinas? ¿Tú no, cocinas? ¿Puedes cocinar? No. No, I can. No, I can not. Yo sí puedo. Oscar, I can. Cuando hace contracción, yes, cuando hace la contracción, hace la yes. fuerte. No hay can't. Can't. No hay can't. Exacto. Okay. Esa T se tiene que escuchar porque eso es lo que la gente va a escuchar para saber si es un sí o un no. Yes. Ok, ok. Okay. ¿Basketball? El juego, sí, no, es el fútbol. Yes, I can. Can he play? Sí, ajá. Uh-huh. No, porque la tiene ella, él. Él. De ahí está. Entonces, no, es Ken. ¿A dónde? ¿Aquí?
Ajá, y es que... No, porque es él, y él no tiene guitarra, la tiene yo. Ah, sí, sí, cierto, cierto, cierto. Permítame un momentito. Ahora son preguntas, ¿no? Can you... Mucha pregunta. Skate? Can you skate? Yo no tiene... Can you skate? Esa es una de las anteriores que hay, pues son las que están arriba, ¿no? Can you skate? Yes. Yes, I can. Pongámosle yes. Uh-huh. Can he play tennis? Can he play? No. No, he can't. No. He can't. Can you read? Yes, I can. Mm-hmm. Yes, I can. Yes, I can. Mm-hmm. La pronunciación pero es... can you cook? Mm-hmm. Can you cook? Sería no. Ah, es cierto, este está mal. Mm-hmm. Sí, tiene razón, está mal. Mm-hmm. Can he play football? Yes, I can. Yes, he can. La última, no, mm-hmm. Puede jugar fútbol. Bueno, vamos a chequearlo. Un 50%. En esta nos equivocamos. Can he play tennis? Es no, porque él no tiene la raqueta de tenis. El you tiene la raqueta de tenis. Ah, ya. Yeah. Mm. Sí, cierto. Mm. Y el can he speak English? Es lo mismo. O sea, can he speak English? Pusieron no, pero ahí dice hello. Ajá. Ok. Vamos a arreglarla. Y aquí, can you cook? Uh-huh. Y como te dice you, ahí aparece para él. No aparece el sartén para él, sino que para he. Ajá. Entonces, para... Es negativo, ¿sí? Entonces. Es negativo, exacto. No, I can. Uh-huh. Sí, ese patinar. Ah, el teacher, aquí está el skateboard. Skateboard. Uh-huh. Can you skateboard? ¿Se acuerda que le dije yo skateboard? Y usted me dijo, no es... Patinar. Snowboard. No es patinar. Snowboard. Snowboard. Uh-huh. Snowboard es sobre nieve. Uh-huh. Ajá. Entonces yo le dije sí, como que era una patineta gigante, pero en nieve. Teacher, o sea que ahí es skateboard. Sí, correcto. Porque es sobre ruedas. Okay. Porque es sobre ruedas, exacto. Ok. Yes, yes. I can. Oscar. Yes. You skateboard. Skateboard, ¿sí? Uh-huh. You. Oscar. Yes. Yes, no, I can. No, I can. No, I can. No, I can't. No, I can't. Uh-huh. Acuérdate de hacer esa T fuerte. Tú puedes conducir. Uh-huh. Yes. Yes, I can. Can. Okay. Hey. Yes, I can. Can you drive a car? No, I can't porque está el otro lado. Ya. Yeah. Incorrect. Y la número 9. Can you cook? ¿Cocinas? ¿Tú cocinas? A ver. Aquí no. She can't no. Buy clothes. Ella no puede comprar clothes. ¿Qué es? Se me olvidó qué es clothes. Guantes. ¿Qué es? Guantes, ok. Dice, aquí no. Pero clothes, clothes es ropa. Ropa, guantes. Ropa. Guantes son... Es con G, gloves. Ah. Gloves. Ropa, es ropa, entre ropa. Okay. Perdón, me equivoqué. Lo siento. Can you drive a car?
Can you ride a car? Sería. Yes. No. No, pero quiero ver. No, she can't. Ajá, exacto. Sorry. No, we can't. Ok, dos. ¿Qué sería entonces? Creo que aquí es como que ella le está preguntando a ella. Sí. Can you? Claro, este, ella dice. Sería. Yes. No. Sería. ¿Y la última cuál es? La de cuál muestra. No, we can't. Ahí sería, ahí está. No, we can't. No, nosotros no podemos. Qué difícil porque no sabemos. Se está agarrando de ella. Ya sería como que una le preguntaba a la otra. Can I use the internet here? Dios, que si lee el libro. ¿Dónde va a aprender? Bueno, si lee, it's read yo book. He visto algunos como algunos simios como eso, a saber leer. Que si lee el libro. No. It can't. 91. Revisa lo que escribiste, Oscar. Sí, lo que le estoy escribiendo ahorita y estoy poniendo hasta los más de la cuenta. Vale, vamos pues. Vamos con él. Es Wally. Ese. The world. No, es Wally, ¿verdad? Es una ballena, no. Pero me acuerdo de la ballena esa. Esa no, esa es la. ¿Cómo se llama? La. Pero esa es. Sí. Esa ballena. I can open the window. No. Yo abro las ventanas. I can open the window. I open the window. Yes. Yes, you can. Sí, porque. Yes, you can. Yes, you can. Yes. Sí. Es otra región. Sí. La vuelta ya está. Next. Fish. Los pescados nadan. Yes. Yes, can swim. Yes. We can swim. She can clothes. By club. Okay. Next. Hey. Tú conduces un carro. Can you drive a car? Negativo. Tiene que ser negativo. Can you drive a car? Can you drive a car? No, she can. No es, yo creo que ¿por la. ¿Qué vas a poner así? Porque es una pregunta. No, la pregunta es el por qué she, por qué elegiste she. No, es que es una pregunta, que si uno conduce vehículo y es yes. No, es pregunta. Negativo, pero es negativa la respuesta, ¿ves? Ah, ok. No, we can't. Entonces tiene que ser la primera. Pero sí. ¿Por qué? Vamos a ver. Yes. No, pero es que exacto, dice la pregunta. Sí, nosotros. ¿Puedes ayudarme? Sería, sí, yes, we can. Uh-huh. ¿Puede mi hermano volar una cometa? Sería,
No, he can't. Ah, ya lo llamó. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, teacher. Estamos bien. Ok, ok. ¿Algún otro grupo o alguien que no está, no le quedó claro? No, teacher. Ok. Solo vi un pequeño error que varios grupos cometieron. Era uno donde había un vehículo y habían dos personas en el vehículo. Y preguntaba, can you drive? Que se podía conducir. Y algunos estaban buscando la respuesta I. Pero acuérdense que en inglés el you se puede usar para una persona o se puede usar para un grupo de personas. Puede ser si tú o si puede ser ustedes. Entonces, cuando ven que el you no se refiere solo a una persona, ahí van a contestar el we, yes we can, o yes we, lo que sea, o no we, porque puede ser el you solo para uno y o puede ser para todos. He entendido, teacher. Uh-huh. Es el único donde vi que prácticamente todos andaban con lo mismo, que se acordar, acuérdense que el you es singular, pero también es plural. Aparte de ese, es el único que es diferente. Los demás, sí. He es para él y she para ella y cosas así. En estos últimos minutos, vamos a regresar a hacer otros grupos, pero la idea es ya no usar las preguntas que están ahí, sino que ahora lo que vamos a hacer es que lo que estábamos hablando al principio, de hacer nuestras propias preguntas, sin estar viendo alguna página. ¿Por qué? Porque queremos que el compañero escuche lo que le estamos preguntando y responde lo que le estoy preguntando. Ya tenemos bastante vocabulario, así que podemos ir incorporando ese vocabulario. Okay. Puedo decir, can you, lo que quiero, cualquier verbo. Can you drive? Can you cook? Can you play? Can you eat? Can you, cualquier verbo que yo quiero, lo puedo agregar. Y si tengo más información, le puedo agregar más en el complemento. ¿Okay? Yo, por ejemplo, le puedo decir a Marvin, can you cook pizza? Marvin, can you cook pizza? Yes, I can cook pizza. Ah, perfecto. Y esto es todo. Lo que quiero es que Marvin no esté viendo alguna página, sino que tú, yo y Marvin estemos practicando. Si se sienten cómodos, pueden agregarle las preguntas de what, where, who, cosas así, si se sienten cómodos. Si no, no se preocupen que mañana lo practicamos. Pero si se sienten cómodos, la idea es de hacerlo. ¿Alguna pregunta? No, teacher. Excelente. Hear me. Yes, I can. Okay. What time is it in your clock? Can you tell me? Can you
Sinceramente no te entiendo la pregunta, Es como que si puedes montar caballos. Ah, can okay. you ride horse? Horse. Ahí sería no. Uh-huh. No. ¿Quién, Oscar? ¿Perdón? ¿Quién? ¿Qué persona no puede? Yo. I. Ok. I can. I can't. I can't. Exacto. No, I can't. No, sí. No, I can't. Ok. How? Ride horse. Ride a horse. Sí, si querés, puedes continuar. Exacto. Esa es la respuesta correcta, la larga. Pero y también hay la contracción. No, I can't. Ok. Ok. Te voy a ofender con la pregunta que te voy a hacer. Can you play... Can you play... tennis? No, I can't. No, I can't. No, I can't. Can you cook? Yes, I can. No seas mentiroso. Yes, I can. Hasta voy a poner la foto, hasta voy a poner el video. Ajá. Yes, I can. ¿Y le preguntaste a tu papi? No. Yo sé, porque ahí revisé el WhatsApp y nada. Es que me iba a decir trenzado. Trenzado. Sí, quiero que me iba a decir es trenzado. Sí, que es eso, trenzado. Más que de la de los panaderos de antaño. ¿Sí? Ah, vale. Vaya, pues. No, o sea, no es un penadero nuevo, sino que me va a decir, esa es una prisa, me va a decir, no te compliques. Okay. Pero eso sí, okay. No puedo, no soy panadera, no. Nadie me quiere enseñar. Solo degustadora. Me quiere enseñar. Ok. Soy degustadora. Ah, sí, sí. yo vi. Pues sí. Pero, but I can cook lasagna. I can cook lasagna. Ah, you can cook lasagna. Sí, yes. I work in, interpreten esto, hace, in Pizza Hut. Entonces ahí aprendí a cocinar lasaña. Carne. Ah, nice. My favorite food is pasta. Yes. Okay. Spaghetti, lasaña. Very good. Me defiendo. What do you study? Here inside of the platform. The platform. Okay. Rosalba, ¿puedes hacer la pregunta otra vez? ¿La que le acabo de hacer? Sí, sí. Yo le dije, what do you study? Ajá, así escuché yo. Pero Eduardo no te contestó eso. No. Pero vos, no le dijiste nada. Pero vos no le dijiste nada. Rosalba. Rosalba, ah, ok. Mira cómo es ella. Calladita. Sí, ya. Bien sabía, porque ella. No, señor. No, dije, pues. Ajá. No, es que yo le pregunto, ¿qué estudia? Ajá. Eduardo. Eso, ¿eh? What do you study? I study inside the platform. In the platform. No. No, ese sería where. Where do you study? Pero Rosalba dijo what. What do you study? Dijo qué, no dijo dónde, ¿cierto? Exacto. Okay. ¿Cómo contestarías what? What do you study? I study English.
Correct. Correct. Mm-hmm. Okay. Ahí practicando nada más, teacher, con la señora Rosalba Lucero. Qué bien, qué bien. Poquito a poco. Que de eso se trata. Que no lo vamos a aprender todo de un día para el otro. No, claro. Pero podemos agarrar, pero practicando, vamos entendiendo más, vamos pudiendo practicar más. Todos los días, a diario. Así es. No sé si a alguien que le quedó duda del tema de hoy, de can or can't. No, teacher. Qué bien. Normalmente es uno de los temas más fáciles para la mayoría de gente, simplemente porque es parecido al español. Porque allí ya la mayoría entiende, es igual que puedo cocinar. Pero no sé por qué, con el do y el does se confunden. Como no existe en el español, se le olvidan que es similar al puedo, solo que usamos el do y does para una acción. Do you study, do you work. Lo mismo, simplemente es parte de la estructura, siempre la tienen que llevar. Okay. Bueno, dos cosas antes de que nos vayamos. La oficina quiere que les recuerde o que les acuerde de que ya se pueden inscribir para el siguiente módulo. Si hay alguna duda o algo, que pueden escribir ahí al famoso Jonathan. por cualquier cosa o ahí mismo pueden mandar un correo, pero que sí, eso es uno. Y lo otro es la cuestión es de, no se le olvide de ir avanzando. Me avisaron que el último día de la plataforma va a ser el jueves, no sé por qué, pero se supone que no van a dar días extras como en otras veces, sino que el jueves finaliza la plataforma para que tengan ya todo listo, por lo menos al 80 para el jueves. Marvin, vi que levantaste la mano. ¿Tenías alguna duda o pregunta? No, teacher. Era por lo que usted preguntó, que si nos habíamos inscrito. Ah, ok. ¿Ya te inscribiste? Ya. Ah, perfecto, listo. Perfecto. A ver si nos toca juntos el siguiente módulo también. Algunos sí, otros no. Así pasó. Algunos los tuve en el módulo anterior y están en este, pero como que mezclaron los grupos y ahora tengo otros, así que ya veremos. Ok, teacher. Ok, perfecto. Los felicito mucho en estar practicando. Acuérdense que no siempre lo van a pronunciar bien, pero hay una cosa que es bien importante. Cuando pronuncia la palabra can't, tiene que pronunciar esa T. No la pueden dejar sin la T, porque si la dejan con la T es como decir sí, no. No, sí. O sea, el can, van a decir no, tienen que pronunciar la T. No pueden decir no, I can. Tienen que decir no, I can't. Es lo único, porque hay mucho que como que muy suave esa T al final. Entonces, háganlo fuerte para que se le vaya acostumbrado de estar pronunciando esa T con el negativo. ¿Ok? Ok. ¿Eso era lo único? Ok. Good night. I see you good tomorrow. Night. Good night. Good night. Good night. See you.